Research to offer a solution to the poor or inexistent vegetable production in countries where temperatures are high. In the IFAPA Center, the Andalusian Institute of Agricultural and Fisheries Research and Training in Almeria, they are developing two prototypes of greenhouse to solve this. a permitir eh, que las producciones en zonas eh, cálidas, zonas áridas y, o zonas semiáridas se pueda ampliar la producción. Pensamos que puede ser fundamental para países como los del Golfo, ¿no? que tienen climas muy extremos. Refrigeración es the key, por eso han diseñado un an open con un an interchangeable, en in el un motor eh, enrolla el plástico con un eje y tira, tira de una malla de manera que toda la cubierta del invernadero se convierte en una ventana And another locked or semi -locked system with a cooling unit which permite enriquecer con CO2 y aumentar la producción. Compensating the CO2 levels in the atmosphere which are lower than the optimum level for the correct development of crops countries with extremely high temperatures will be able to cultivate, Tomato, pimiento, pepino. Now they have to import those products. Some of the locked greenhouses are already working in the Persian Gulf.